muy bien. Mi nombre es Itzel Roa y me desempeño como Senior Analyst en WTW. Antes de comenzar, me gustaría agradecer el privilegio de estar con ustedes y haber tenido la oportunidad de colaborar con el staff que ha hecho posible que estemos presentes el día de hoy en el Festival de Diversidad e Inclusión del Sector Asegurador Diving México, que tiene por tema este año Un futuro sustentable los próximos 10 años. Me da mucho gusto dar la bienvenida a las personas que nos acompañan virtualmente y también a las que nos acompañan presencialmente en el foro para nuestra primera actividad titulada Ciudadanos del Mundo Rompiendo Barreras. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra moderadora, Amalia Suaste, quien desde 2009 colabora en Mercer, donde ha desempeñado diversos roles de liderazgo. Actualmente se desempeña como líder de la práctica de movilidad de talento para Mercer México. Las y los panelistas ya se encuentran en el escenario. Sin más, damos comienzo. Muchas gracias, Itzel. Buen día a todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por su participación, por su compañía el día de hoy. Tengo el honor de compartir este panel con tres colegas de práctica. Eh, voy a permitirme presentar en primera instancia a Jaime López. Gracias, Jaime, por tu compañía. Él es Global Delivery Director de Charles Taylor. Eh, Jaime es un gran profesional, tiene una sólida trayectoria actualmente con más de 27 años de experiencia colaborando en diversas organizaciones globales jaime ha trabajado en diferentes países y actualmente lidera equipos para américa latina bulgaria rumania reino unido india y países bajos tiene experiencia colaborando con personas de diferentes latitudes de diferentes culturas y por ende brinda gestión a través de sus habilidades ante circunstanciales diversidad e inclusión jaime se destaca por una capacidad Input y, perdón, imponente para adaptarse a entornos multiculturales. Lo precede esta gran biografía y actualmente el principal desafío de Jaime es gestionar la diversidad a cualquier nivel, tanto para empleados como para sus clientes. Muchísimas gracias, Jaime, gracias. por tu compañía el día de hoy. Eh, Fernanda García muchas gracias por tu compañía ella es People Partner Lead para Chop Group México actualmente eh, tiene siete años de experiencia colaborando en áreas de recursos humanos gestión empresarial y la industria de seguros Fer estudió psicología organizacional en el tec de monterrey y lidera iniciativas para diferentes departamentos. Además, es responsable de la gestión de Global Mobility en México, lo cual hace que Fer demuestre su capacidad para abordar aspectos clave en la movilidad internacional de su empresa. Te agradezco mucho, Fer. Bienvenida. Paul Huguet eh, colabora actualmente en HDI Seguros, es Organizational Efficiency Manager, y Polk es la muestra viviente de la movilidad internacional, ha eh, tenido colaboraciones en tres diferentes ubicaciones, Perú, Colombia y México. Es un apasionado profesional de recursos humanos especializado en compensaciones y beneficios y durante los dos últimos años se ha integrado a un equipo en México donde necesita integrarse plenamente a través de la cultura y el entorno laboral. La experiencia de Paul en nuestro país ha permitido que valore y aprecie la diversidad cultural y profesional que vivimos en México como ciudadano del mundo, compartiendo diferentes experiencias y obviamente está entusiasmado por participar el día de hoy, el día de hoy con nosotros eh, más allá de su lugar de trabajo. Les agradezco a todos de inicio su presencia el día de hoy. Gracias. Bienvenidos. Oigan, me gustaría que me, que me compartieran un poquito. Per ¿Tú has tenido una asignación internacional? No, no aún, aún no la he tenido. ¿Y si la tuvieras, cuál sería el ideal? ¿A qué país te irías? Pues yo creo que Canadá. Canadá es uno de los países que, que más me interesa por la calidad eh, de vida y obviamente también por todas estas diferencias culturales que pueden existir. Entonces, sería una de mis principales opciones. Trabajamos en movilidad y todavía no tenemos movilidad, ¿no? Sí. Pero es parte de. Es parte de... Muchas gracias, Fer. ¿Cuál es el país que más te ha gustado, Paul? Cuéntame. Bueno, no, no es por estar acá, pero yo siempre he dicho que era un mexicano perdido en Colombia. Entonces, yo la verdad es que no me cambio de país. Me encanta México, amo la cultura y si pudiera elegir, elegiría tres veces de nuevo México. Te agradezco muchísimo, Paul. Jaime, ¿qué vamos a añadir a este currículum? Cuéntame. El mío. Eh, yo creo que eh, soy lejos el mayor acá eh, y voy a, ir a la etapa final de lo que es la movilidad, es ver cómo rearmo mi vida posterior a mi trabajo. Mi familia va a quedar dispersa, no lo sé. Mis hijos llevan 20 años en Estados Unidos, donde vivimos. No sé si vamos a poder volver a, a Chile. Yo soy de allá. Hay como muchos otros desafíos más personales. Eh, cuando tú decidiste emigrar o vivir en otro lugar o moverte tanto. Como que ese es el único tema que yo no tengo resuelto para mi currículum de vida. Todavía. No. Seguimos trabajando en eso. Ah, absolutamente. Me quedo contigo, Jaime, y me gustaría preguntarte entonces, justo con esta experiencia de vida que tienes, uh -huh. ¿a qué retos te has enfrentado en temas de diversidad gestionando equipos multiculturales? Eh, son diferentes retos, ¿no? Eh, Dentro de una organización estática, llamémoslo, o en un solo lugar tú tienes las diferencias etarias, religiosas, raciales, ¿verdad? Pero yo creo que la, la principal, el principal desafío es cómo diferentes culturas enfrentan el trabajo. Por ejemplo, la gente de los Países Bajos tiene una legislación y tiene una cultura de que ellos trabajan las 36 horas y los viernes a veces. O sus contratos son flexibles y... Mucha de la gente nuestra no trabaja los miércoles. En cambio, acá en Latinoamérica, mientras más larga sea la jornada, ¿verdad? O sea, a lo mejor podemos llegar un poquito más tarde, pero no vamos muy tarde a la oficina o nos desconectamos muy tarde porque creemos que así trabajamos mejor. Esa diferencia de la persona que está muchas horas, que piensa que el otro trabaja menos o merece menos porque está seis horas o qué sé yo, es un desafío. Las diferencias de creencias... ¿Verdad? Eh, me refiero a religiosas. Eh, es otro desafío. Y algo que hablábamos hace un rato y que vamos a ahondar después, el tema de, las, de los feriados. Hay países que viven en feriado, ¿verdad, Paul? Y hay otros que, como México, que tienen muy pocos, que me sorprenden. Entonces, claro, cuando tú tienes una organización como la nuestra, que tiene clientes repartidos por el mundo y el contrato dice que tú te tienes que adaptar al calendario del cliente, es complejo. Tengo que hacer, ver cómo cubrimos uh -huh. el trabajo en los días de vacaciones o de feriado de la gente de los países que trabaja para ese cliente. O que el cliente esté ubicado en Colombia, idealmente. Eh, claro, All. sería ideal. Sería ideal. <laughs> Listo, te agradezco mucho, Jaime. Pero cuéntame... ¿Cómo abordas tú estos desafíos con el choque cultural, la adaptación de los colaboradores que actualmente tienes y que provienen de diferentes latitudes? Mira, yo creo que eh, de inicio es un tema de empatía. Bien, el ser ubicado de un país a otro genera per se incertidumbre, uh -huh. angustia, ¿no? De es volverte a un país en el que desconoces muchas cosas. Entonces, eh, creo que es clave esa parte de, de empatía, y eh, como persona que, que vas a acompañar en todo el proceso de transferencia de, de colaborador, eh, incluso una buena práctica es conocer esa parte política, económica del país original. Para que te permita tener esta, esta apertura con el colaborador que va a ser transferido. ¿no? Que si <laughs> no, lo <nos risa> repites todo otra vez. ¿Sí se los repito. <laughs> Eh, no, pues justo compartía que desde un tema de, de empatía, ¿no? De, de, de identificar y ponerse en los zapatos de la persona que va a ser transferida, que no es un proceso fácil, que genera angustia, genera incertidumbres. Es, es un país totalmente desconocido, entonces. Sí, se, sí, esta parte de, de asesor en todo el proceso de transferencia ayuda mucho el tener conocimiento político económico de, del país de, de origen de la persona y con esto generar apertura y confianza ¿no? y que realmente el colaborador te sienta como un asesor en todo su proceso de transferencia. ¿no? Eh, en CHOP tenemos un área en particular llamada uh -huh. movilidad global en el cual asignamos a un asesor que acompaña en todo el proceso de transferencia al colaborador y se asignan distintos eh, beneficios ¿no? como parte de esta transferencia. Parte de estos eh, principales beneficios, yo destacaría tres, que, que si bien de la retroalimentación que hemos tenido de los colaboradores extranjeros es eh, que les ha ayudado mucho en su proceso de, de transferencia. El primero es eh, un despacho de migración que los apoya en todo su proceso de obtención de permiso de trabajo y, 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 y residencia en, en, el, en el país, eh, desde asesoría en, en, en entrevistas que se tienen en el consulado, desde asesoría en los documentos que tienen que estar compartiendo hasta el día que tienen que presentarse en el instituto y obtener su, su, su residencia. ¿no? Por otro lado, también el tema de impuestos. Sabemos que el tema de impuestos es, es complicado ¿no? y más complicado en un país eh, que, que, no, que no conoces. Entonces, eh, también contamos con esta asesoría de la preparación fiscal, eh, de, de, perdón, declaración de, de impuestos, tanto en el país origen como en el país destino, y también un asesor que ayuda en esta parte de la baja fiscal en el país origen y, la, y la, el alta fiscal en, en, en el país de destino. ¿no? Y por último, eh, el tema de un asesor para la búsqueda de vivienda este si bien es una entrevista que se tiene con el colaborador se identifican cuáles son esas necesidades no y sobre eso bueno, pues se, se muestran distintas opciones de vivienda y aquí me gustaría platicarles una anécdota reciente de una reubicación que tuvimos de Colombia a México que me decía de verdad gracias gracias porque pude conectar muy bien con este asesor este y me, me entendió perfecto cuáles eran mis necesidades y hoy en día eh, vivo en un lugar muy similar a donde vivía en Colombia entonces esto me ha ayudado a que pues esta parte de adaptabilidad sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces son, esas, son esos beneficios que si bien eh, generan una buena experiencia a, al colaborador que está siendo transferido, ¿no? Y, y bueno como parte también de, de la tendencia sé que en algunas eh, compañías globales también asignan un le llaman eh, asesor cultural uh -huh. en el cual este pues los apoyan justo a identificar diferencias culturales y cómo es que pueden adaptarse de mejor forma, ¿no? Entonces creo que pues vale la pena también eh, identificar cuáles son estas tendencias para para ver si podemos añadirlo a nuestros beneficios, ¿no? a los propios ADN de la organización. Así. Te agradezco mucho, Fer, escuchándote. Eh, sí. Creo que vale mucho y merece la pena Paul, que nos compartas cuáles consideras que fueron las herramientas necesarias para adaptarte en este nuevo entorno laboral, bueno, nuevo ya de dos años, ¿no? Yo creo que ya llevas un poquito de carrera en esto y crear un sentido de pertenencia en México. Bueno, ahorita que, que te escuchaba, Ferry, y, y me hiciste retroceder a cuando llegué yo aquí a México, y para contarles, yo llegué aquí con, con mi esposa y yo tengo un golden retriever, entonces, por supuesto, no se podía quedar en Colombia, él era el primero en, en, en llegar aquí a México. Y nosotros llegamos con 20 maletas, porque eh, en el momento en el que uno se, se va del país, pues tiene que tratar de llevar su vida en, en ciertas maletas dos eran mías 18 de mi esposa por supuesto sí. eh, pero en realidad lo más difícil es más allá de todos estos beneficios yo llegué con 20 maletas un golden retriever mi esposa y no tenía quien me recogiera en el aeropuerto llegué a un país que no conocía con un equipaje pues sobredimensionado y un perro y uno dice ¿y qué, ¿qué hiciste, Paul? Afortunadamente los colombianos parece que se reproducen por todo el mundo y teníamos unos amigos colombianos que nos que nos pues nos recogieron y demás. Entonces creo que sin duda alguna la herramienta más importante es uno poderse adaptar a todos los cambios sin importar en el país en el que uno esté. Es entender que todo cambio es positivo. Después de, de que llegué aquí a México, duré tres meses en seis diferentes ubicaciones, porque también tenía yo una empresa que me ayudaba a conseguir eh, departamento, pero no se lograba y éramos cambiándonos de un lugar a otro y eso era bastante complejo. Entonces es adaptarse al cambio. La empatía creo que es algo fundamental y, y no solamente la empatía de parte mía, sino la empatía que hubo de parte de todos los mexicanos que, que se ponían en el, en el lugar de, de uno como extranjero y lo recibían a uno de tal manera que uno se hacía sentir... Yo me sentí desde el momento uno como 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 en casa, o sea, yo nunca sentí como grandes grandes eh, diferencias más allá de extrañar a la familia y demás, pero uno empieza a ser su, su propia familia y... Después de que tú te adaptas y después de que tienes una empatía, tienes que tener una mentalidad abierta. O sea, ser open mind es lo más uh -huh. importante en el momento de una transferencia. Entonces, creo que con estas tres herramientas eh, personales que tuve que, que fueron desafiantes, fueron momentos difíciles porque me tocaba la poker face con mi esposa de todo está bien, no te preocupes <laughs> y yo por detrás había no tenemos departamento, no tenemos absolutamente nada, estamos aquí. Eh, cambiándonos de, de hotel en hotel entonces creo que eso hace parte del momento y ayuda a, a que uno no solamente madure sino que se vuelva un poco más más fuerte en todos los momentos en los que uno se va moviendo y adaptando a todas estas eh, situaciones gracias Paul y es que la flexibilidad cuando yo los escucho es ida y vuelta no es pensar que la empresa puede tener y mostrar total empatía para las necesidades que como tal tengo para lo que representa, pero en el mismo sentido el reto cultural y si lo notan estamos hablando hasta este momento de todo lo que tiene que ver más a nivel personal, no? Eh, a nivel personal que tienes una capacidad de adaptación, hablaba Jaime de países en Europa y de repente tenemos el extremo en América Latina. Que somos bien diferentes culturalmente hablando, eh, sí tenemos puntos de correlación, obviamente, y coincidencia, y sin embargo, este punto medio que presentan como tal las compañías que ayudan a gestionar todo esto y hacerlo más suave, puede ser un factor diferenciador cuando hago una transición. Hay estudios a los que de repente podemos acceder que nos dicen que el 47% de las asignaciones internacionales en el momento en el que no se adapta el colaborador o la familia, ¿no? Imagínate, el, todo va a estar bien, le decías a tu esposa con 20 maletas, siempre y cuando no perdamos al perro, seguro, ¿no? Entonces, esa parte era como vital. Y entonces eh, me pongo a pensar en, el, en la otra cara de la moneda y justo te pregunto, Jaime. ¿Cómo manejas las diferencias de normativas laborales y culturales para expandir la operación de tu empresa en nuevos países? Ahí tengo dos ejemplos y es Cuéntame. bien complicado. Eh, ejemplos prácticos: en febrero es carnaval en, en Brasil, en Argentina uh -huh. desaparecen toda la semana es cultural, es legal y teníamos un proyecto crítico que implementar en Perú, Chile y Colombia. Y la mayoría de la gente que implementaba el proyecto estaba en Argentina. ¿Cómo obligábamos a la gente a trabajar? Ahí tuvimos un problema. Y el otro lo tenemos en Londres, con el equipo que tenemos allá, y lo sufrimos mucho con recursos humanos, porque no es llegar y decir en Londres, bueno, vamos a reorganizar, ahora tú le reportas a él, esto vamos a ser más eficiente. No, hay que hacer una carta. Explicarle al colaborador cómo queremos que trabaje, demostrarle que no es un downgrade, que no lo estamos degradando, demostrarle que la nueva organización va a tener las mismas oportunidades. Y si uno dice que no, el proceso se puede detener. Uh -huh. Es un problemón hacer una reorganización en una empresa en, en Londres. El, la descripción de cargo te la exige cada colaborador. Aquí somos un poquito más flexibles, digámoslo, ¿no? Allá no. Ahí tengo como que dos problemas en el que constantemente, cada vez que como organización tomamos decisiones, por ejemplo, ahora está claro que no podemos poner a toda la gente en un mismo lugar para evitar la problemática de las vacaciones, ¿verdad? Y tratar de hacer la organización de Londres lo más estática posible, porque no, no nos da la regulación ni la cultura uh -huh. para hacer tantos cambios tan seguidos. Que esa es, o sea, tantos cambios tan seguido, pero que de repente, como tal la dinámica de negocio, te demanda Así es. que tengas cambios con cierto grado. Y eh... sabes que se traduce un poco en cómo va el país. Hablamos de Inglaterra, nosotros la sobre sí, sí. El país va en baja hace unos 15 o 20 años. De hecho, se salieron del, del, con el tema del Brexit. De la Unión Europea. Y tú ves la crisis. Y uno de los componentes de la crisis, yo tratando de dominar, ¿no? <laughs> Está casa flexibilidad laboral que hay. Es un problema tener una oficina y gente trabajando en Londres, por lo que te cuento. No 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 tienes muchas herramientas como como administrador, como manager para mover mover o reorganizar tu grupo. No, y el carnaval, bueno, Argentina, no, bueno. pero ¿qué me cuentan de Brasil? Sí. ¿No? O qué o cómo hablamos de los de los feriados en, en Colombia? No, no son suficientes. Un lunes cada mes, un lunes cada mes está buenísimo. Entonces, yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo, eh, cómo fueron los factores clave que influyeron en tu elemento decisor para trasladarte a otro país? Digo, eh, me queda claro que México, por fortuna y por suerte para todos nosotros, te ha enamorado, pero ¿qué fue algo que moviera tu aguja? Porque además de todo es Colombia, es México y Perú. Si la memoria no me falla. Así es. Bueno, México creo que es eh, uno de los países más atractivos a nivel eh, Latinoamérica. Eh, uno, por su influencia que tiene en el, en, en el norte, pues en todo lo de, lo de Estados Unidos, pues tiene una influencia muy, uh -huh. muy grande. Dos, eh, es un país con 120 millones de habitantes y con una diversidad cultural muy grande. Yo llegaba aquí, veía asiáticos, americanos, o sea, veía. Mucha gente por, por todo lado. Y, y curiosamente, lo que, lo que hizo mi, mi decisión fuera más sencilla fue porque con mi esposa decidimos venirnos de vacaciones a Ciudad de México. Siempre habíamos ido a las playas de, de México, que, que son hermosas, pero nunca nos habíamos dado la oportunidad de hacer turismo directamente en, en la ciudad. En la ciudad. Y, y cuando llegamos y hacemos ese turismo, eh, nos enamoramos aún más. O sea, eh, en una de nuestras conversaciones decíamos como, si nos saliera alguna oportunidad en México, lo, lo, lo tomaríamos. Y los dos decíamos sí. O sea, fue tanto el, el apapacho que, que sentimos aquí en, en Ciudad de México eh, que en el momento en el que casualmente llegó esa oportunidad, dos meses después de, de haber visitado aquí la, la ciudad, una decisión eh, que ya estaba tomada desde antes, ¿no? O sea, que ya habíamos dicho... Es México, es el lugar, nos gusta, nos proyectamos ahí, entonces fue una decisión muy eh, fácil de, de tomar porque nos gustaba absolutamente todo de, todo de México. No pusimos, obviamente antes de, es una decisión difícil uno dejar a su familia, a su hogar, eh, sus cosas que uno con mucho esfuerzo ha comprado. Eh, dentro de la transferencia, nos daban la posibilidad de, de llevarnos las cosas, y nosotros lo que dijimos fue: es, es una vida nueva, es algo nuevo, es un país nuevo, y no nos podemos atar a las cosas materiales. A donde vayamos, vamos a encontrar sofás, vamos a encontrar refresh. Entonces, decidimos dejar todo, vender todo, y llegar aquí y empezar a hacer todo de cero. Y creo que eso fue lo más bonito, vivir el momento. Desde que uno empieza a reconstruir su hogar desde cero hasta en el punto en el que ya uno se encuentra con las personas con las que va a trabajar, que a pesar de que uno estuvo aquí de visita, una cosa es estar de visita y otra cosa es ya cuando uno empieza a interactuar el día a día con las personas y se da cuenta que el español es el mismo, pero el léxico no es igual. La y connotación es, es otra. Es completamente diferente. Entonces... Ahorita que, que vivo en HDI, todo esto es, es algo increíble porque la cultura que se vive allá es una cultura en donde todo el tiempo es una curiosidad y unas ganas de saber cómo se hace en Colombia, qué es lo que, se, qué es lo que pasa allá. Eh, Oye, es verdad que en Medellín sucede esto, esto y lo otro, ¿qué me recomiendas por viajar? Y entonces es algo en donde todo el mundo te recibe de una manera tan bonita que... Vuelvo y digo, yo me siento en, en mi país. Es que, o sea, en serio, yo era, soy, un, soy, un, soy un, <laughs> un mexicano que nació en el país incorrecto. Así es. Me parece maravilloso el comentario. Yo eh, me quedo pensando en lo que acabas de decir. Siempre he creído, cuando he tenido oportunidad de interactuar en eventos como este, que la propuesta de valor para el colaborador eh, como asignado internacional. Mucho tiene que ver con conectar y en ese orden, mente, corazón y bolsillo, ¿no? Si tú estás convencido desde acá que quieres migrar, si tú estás convencido desde acá que te vas a dar la oportunidad de vivir la experiencia en otro país, obvio, no estoy diciendo que el bolsillo no sea importante ni relevante, definitivamente lo es, porque eh, te escucho y de repente digo. No sé si alguien te avisó que somos el país con la práctica de carga impositiva más alta en América Latina como México y de repente eh, el impuesto duele, ¿no? Entonces eh, escuchaba a Fer cuando nos decía Canadá que, que pasa exactamente lo mismo. O sea, Canadá también tiene una carga impositiva durísima, pero hay cosas que eh, a nivel calidad de vida... Superan muchas veces el costo de vida o superan ciertos retos eh, a nivel laboral, no. Esa es un poco la impresión con la que siento nos podemos quedar, eh, según sea el caso. No todos los casos son así, pero la labor que tenemos de convencimiento y ahorita que yo decía eh, Fer se dedica a esto, pero todavía no lo vive. Y seguro saliendo de aquí, quizás levantas la mano y regresas a Chop diciendo: Bueno, si hay oportunidad, tal vez. La ventaja es que ya te lo sabes. Ya como juez y parte ya te lo sabes. Entonces ya podrías saber qué que va a deparar el futuro eh, en ese sentido. Cuéntame, Ibasa. No, te iba a decir que, que eso fue muy duro. O sea, oigan, la carga en positiva que hay aquí en México es el doble prácticamente de sí. lo que es en, en Colombia. Aparte, yo llegué en el momento en el que las vacaciones eran de seis días. Entonces era mis feriados y mis vacaciones. Y mis impuestos. Y mis impuestos. Entonces era algo que, que uno decía, wow. Y, y, y fue parte también de, de, de vivir lo que a mí no me gustaría que los demás extranjeros vivieran. Uh -huh. En el momento en el que uno lo ofertan, la emoción también es la, es la que hace que tome uno la decisión. Pero es importante siempre en un momento de una transferencia es mostrar este tipo de cosas, es decir, mira. Vamos a entregarte una simulación de tu nómina para que veas cómo es el ingreso neto. Si bien podemos hacer comparaciones de costo de vida y demás, es muy importante que en el momento en el que uno se va, sepa con cuánto va a tener en el neto, porque uno ve el bruto y uno dice, Y llega el neto y dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, sí es muy importante en el momento de poder que no, no juegue mucho la emoción, sino en verdad, uno poder tener todo este tipo de panoramas completos y saber en realidad con qué va a llegar y cómo va a llegar. Hemos hablado de eh, movilidad tradicional, por así decirlo. Vamos a calificarla como una movilidad que es eh, transfronteriza, cambio de países, demás. Eso me hace pensar, Jaime, ¿cómo percibes tú el futuro de la movilidad en tu industria y qué papel crees que jugará la tecnología? Eh, vamos a quedarnos un pasito adelante de la inteligencia artificial, pero ahora que hablamos de que puedes teletrabajar de diferentes partes, que puedes acceder a tipo de información en diferentes latitudes, ¿cómo lo percibes? Sí, yo creo que, a ver, la, si hablamos de la movilidad transfronteriza, trans, eh, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho el tema de la tecnología. Obviamente que ahí el... Nos tenemos un par de colaboradores, como te contaba, en Países Bajos, uh -huh. y ellos no tienen ninguna necesidad de ir a la oficina, ¿verdad? El home office es. Pero el equipo que tenemos acá en México, que son 60 personas, a mí me gusta que al menos un, una vez a la semana o cada cierto tiempo se junten, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, va a depender, la, la, la tecnología te ayuda cuando tienes todos estos temas de lejanía, cambio de horario, etcétera, etcétera. Pero Amazon la semana pasada decidió que todos sus colaboradores vuelven sí. el primero de enero a sus oficinas. Y yo tengo un conflicto con eso. No sé si está bien o está mal. ¿Okay? No sé si vamos a ser más o menos productivos. Al menos cuando estamos trabajando de forma muy remota, la tecnología te ayuda un montón. Igual me tengo que levantar a las 6 de la mañana para atender llamadas con la gente que está al otro lado del del mundo, ¿no? Pero se reducen los viajes, gastas menos en, 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 en Tiani, uh -huh. de todas maneras, ¿no? Así que sí ayuda, pero todavía no tengo una certeza hasta dónde. ¿Hasta dónde nos va a ayudar? Seguimos, seguimos trabajando y es, construyendo el business case. Es que lo que pasa es que el home office sigue siendo algo que no tenemos consenso. Como que tenemos todavía un decir, eh, contradicciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero cuando tenemos grupos diversos o dispersos por el mundo, nos ayuda mucho. Sí, te ayuda de alguna forma o de varias a acortar la diferencia horaria, ¿no? La diferencia cultural sigue siendo cultural. Eh, no sé si de todo lo que encontraste, Paul, también te dijeron dónde se compran las arepas aquí. Unas... Sí. Una amiga mía colombiana me dijo, ¿dónde están las mejores? Y te digo algo: jamás las pude hacer bien. O sea, me tuvo que mandar casi el manual y la instrucción para poderlo acotar porque no, no daba yo pie con bola. No, afortunadamente en Chedraui venden la, venden la masa, entonces eso es una salvación. sí. Sí, pues que mi esposa la sabe hacer de cero porque si me preguntas a mí la receta, también te la quedo debiendo porque no, no se me da mucho. Eh, y en el tema del home office, ¿sabes qué? Que yo creo que lo más importante, más allá de, de, de las prácticas, es que los mismos colaboradores sepan cómo, cuándo y dónde se pueden tomar el, el home office. Mm. No, es, no es un derecho per se, es en realidad que tú como colaborador entiendas, hoy puedo tomarme eh, el home office porque no tengo mi agenda llena, no tengo tantos pendientes por hacer y que entiendas también en el momento en el que la situación lo necesita, que tú estés presencialmente eh, y saberlo, saberlo hacer. Entonces, ahorita que comentabas lo de Amazon, uno decía, es un grande de, de la industria de la tecnología sí. y contradictoriamente son los que van a volver cinco veces a la, a la semana cuando en, en teoría todas las empresas tecnológicas, a ver, nosotros es, contratamos eh, eh, programadores y, y una de las exigencias es que ellos no te van a la, no te van a la oficina. No van a la oficina. Ellos uh -huh. trabajan desde, desde casa, entonces ahí es donde uno empieza a ver y dice... ¿Cómo están también estas empresas tecnológicas o qué están viendo ellos que, que nosotros no estamos viendo para tomar estas, estas decisiones? Tal cual. Y es que de repente creo que lo vemos cuando eh, a nivel analogía decimos, es que esto no es café para todos. ¿No? Ahora hay diferentes tipos de leche, diferentes tipos de café, diferentes tipos de si es helado tibio, ¿no? Y es exactamente lo mismo cuando hablamos de movilidad y de equipos multiculturales tiene su grado de dificultad más allá de aplicar eh, un esquema matemático que te permita introducir solo un nivel de costo de vida y ciertas cosas. Fer, por ejemplo, ustedes qué iniciativas concretas nos puedes compartir que, que estén tomando quizás a nivel empresarial o que hayas visto en otras empresas del sector para fomentar el sentido de pertenencia en los equipos que están ubicados con eh, eh, dispersión geográfica. Sí, bueno, eh, dentro de la compañía constantemente nos aseguramos de que conozcan y entiendan los objetivos empresariales uh -huh. y, y, y sobre esto también un cascadeo eh, de estos objetivos de manera equitativa, igualitaria, ¿no? Con la idea de que, obviamente, eh, pues todos los conozcan y, y sepan que todos… Eh, apoyan a esos objetivos empresariales, ¿no? O trabajan para esos objetivos empresariales. Eh, dentro de la compañía también tenemos capacitación global, constante capacitación global. Hemos adoptado un esquema y que, bueno, seguramente muchas empresas hoy en día sí lo han adoptado, un esquema híbrido, en el que algunas veces tenemos sesiones virtuales, otras presenciales en el país en donde se esté impartiendo determinada capacitación pero esto nos ayuda a no hacer excepciones ¿no? y a brindar las mismas oportunidades de desarrollo para todos. Eh, parte de nuestro modelo de, de, de cultura es justo esta parte de piensa global y actúa local. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es esa parte de piensa global, aprende global, eh, interactúa global y llévate todas esas competencias que si bien desarrollas para enriquecer tu rol local. ¿no? Entonces eh, es parte también de lo, que, de lo que esta forma de capacitación no, nos permite. Eh, y también, obviamente, dentro de estas interacciones nos, nos da mucha oportunidad de enriquecer proyectos, de tener espacios de, de conversación, ¿no? Eh, esta parte también de, de trabajar esta co competencia que hoy en día está muy en tendencia, que en inglés es cultural savvy, uh -huh. que es justo eh, identificar esos factores eh, este, interculturales, ¿no? que nos afectan en nuestros pensamientos y nuestros comportamientos y cómo tomamos esa información para modificar la forma en cómo interactuamos con los demás. ¿no? ¿Cómo medimos incluso muchas veces el famoso onboarding cultural? ¿no? El tener el body en cualquier ubicación, pero de repente eh, que te expliquen qué significa un sentido del tiempo. En un país como el nuestro, qué significa el sentido del tiempo en Suiza, qué va a significar en Ámsterdam, eh, eh, por ejemplo, Países Bajos, ¿no? Qué va a significar el sentido del nivel jerárquico, el sentido de pertenencia, el nivel de comunicación, cómo son las reuniones de negocio, la formalidad, la vestimenta, o sea. Nos volvemos a meter en eso porque el Zoom está padrísimo, pero nos vemos todos de aquí para acá. ¿no? Igual, igual, a lo mejor nosotros nos estamos viendo de aquí para acá, pero después de eso, ¿qué más hay? ¿No? Y entonces empezar a hablar de diversidad e inclusión con familias homoparentales, con familias que eh, no tienen hijos, pero que probablemente traen a la mascota, ¿no? o que quieren traer a un miembro adicional de la familia complementario a... Nos movemos y nos regimos ahora por modelos diferentes y eso hace que la movilidad también merezca un modelo de adaptación distinto. A mí me gustaría preguntarles a cualquiera de los tres eh, si han notado que puede ser modificada la forma de trabajar para adaptarse al equipo multicultural o ven que la tendencia siga siendo la misma. Déjame responder. Yo creo que eh, hablemos primero del migrante, ¿ya?, el migrante que llega a otro país tiene que ser respetuoso de la cultura local. Uh -huh. tiene que tener muy claro eso, ¿no? Uno es el que tiene que adaptarse sin perder su identidad. Exactamente. ¿okay? Y uno tiene que respetar ciertos patrones culturales, etcétera. Habiendo dicho eso, yo creo que lo, que lo que tenemos que, la tendencia va a que tenemos cada vez entornos de trabajo más neutros donde dejas de lado tu cultura y te adaptas más a la cultura de la empresa, de la, de la corporación en la cual estás trabajando. Te uh -huh. voy a poner un ejemplo. Eh, trajimos gente de Países de Bajos el año pasado aquí a México, a la Torre Manacar, donde están nuestras oficinas. Okay. Obviamente los chicos estos llegaron a las ocho y media y los locales a eso de las diez empezaron a aparecer. <laughs> Y fueron por el café. Claro, igual por el café. Entonces, claro, eh, eh, ahí tienes que empezar a explicar, ¿no? Él viene de 24 horas en avión, se durmió mal, qué sé yo, y llega la hora. Y tú que estás aquí a, qué sé yo, 40 minutos, no llegas. Entonces, todo ese tema es mucho de educación, mucho de trabajo, mucho de eh, interpelar, ¿no? A nuestra gente uh -huh. a que se vaya adaptando a este ambiente de trabajo más neutro en términos culturales, tratando de dejar de lado toda tu, tu, tu identidad. Ok, gracias Jaime. A mí, a mí me gustaría agregar también que es también esta parte de identificar esas diferencias culturales, no identificar hasta inclusive cómo, cómo resuelven problemas, cómo, uh -huh. cómo se, se expresan, ¿no? y, y un poco con lo que platicaba hace rato Paul de aunque sea en América Latina no es muy diferente como hoy en un país eh, se da no sé feedback de una forma muy directa que para la otra persona que está en el otro país lo puede tomar inclusive como invasivo no como como ofensivo sí. y no es que esté mal la forma en cómo se comunica no finalmente solo son esas diferencias de, de, de cómo se expresan entonces eh, creo que creo que está en cada uno de, de, de nosotros no el podernos abrir a esta adaptación de las diferencias culturales. Parte también de, de, lo que, de lo que permeamos dentro de nuestro modelo de competencias es esta parte de adaptabilidad, de liderazgo inclusivo, uh -huh. que si bien buscamos que frecuentemente día a día se estén trabajando, sí, es, sí considero que es parte de cada uno de nosotros el ponerlo en práctica ¿no? y, y, y estar totalmente abiertos a estos, a estos cambios. Eh, ¿Cuántas veces quizá no hemos visto que colaboradores son muy buenos, técnicamente hablando, ¿no? pero finalmente no se logran adaptar a la cultura tanto del país como de la empresa? Entonces, es parte también de, de digo, como recursos humanos este seguimiento, ¿no? En particular a todos los colaboradores, pero, pero muy muy, muy puntual también con los colaboradores extranjeros de qué tanto están trabajando estas competencias y cómo está haciendo su, su adaptación eh, evolutiva, ¿no?, M más menos es, es parte de lo que me gustaría agregar en esta parte Y es que es focal el punto en el que hablamos ahorita dirigiéndonos al asignado internacional como parte de pero es que el líder también es parte de así como lo es la empresa el que de repente tu people manager no sea de tu mismo país no trabaje como tú o tú no trabajes como él y se vale y es parte de. Sin embargo, si sí es muy retador la manera en cómo se expresa, ¿no? Decía Paul, las palabras pueden ser las mismas, no significan lo mismo, la connotación no es la misma. Y yo les decía, el sentido famoso en México, cualquier eh, parecido con la realidad es mera coincidencia. Espérame tantito. ¿Cuánto es tantito? No, no, a mí me pasó con el ahorita. Sí, ahorita te lo paso. ¿Cuánto fue ahorita, Paul? No, como dos días después. <laughs> ¿No? El ahorita. Entonces le vamos a decir a nuestro jefe que ahorita y en dos días le entregamos el reporte. Y si el jefe es asiático, por ejemplo, eh, o si de repente resulta que sí, que es eh, suizo y el sentido de la ahorita fue 30 segundos después. Pero es que además de todo hay que salir a buscar el reporte en alguna parte perdida en la desorganización de nuestra computadora. Entonces, la capacidad de improvisación. Es igualmente proporcional a la capacidad de adaptación, ¿no? Y es unida y vuelta, insisto. También el jefe va a tener que saber, pero pobre jefe, porque a veces no va a lidiar solamente con equipos mexicanos, sino multiculturales. Entonces, eso es importante, igual. Paul, ¿algo que quieras agregar? Sí, fíjate que eh, es muy curioso cómo, a pesar de que las organizaciones eh, se habla de una cultura como tal, la cultura se adapta al país en el que uno en el que uno llega. Me, me pasó mucho en una empresa eh, que en Colombia la cultura eh, que se vivía era una cultura muy abierta, eh, espacios abiertos y demás, y, y me toca ir a un entrenamiento a, a Houston y era otra empresa. O sea, era un mundo completamente diferente, nadie se hablaba con nadie, todo el mundo tenía sus cubículos por separado, eh, no había ese sentido de trabajo en equipo ni nada. Eh, entonces, eh, a pesar de que decimos que trabajamos en organizaciones internacionales y que manejamos una cultura, la cultura se adapta al país en el que uno, en el que uno se encuentra y a las tendencias culturales que tiene cada una de, de las personas que están en este, en este país. Entonces, más allá de manejar equipos multiculturales, creo que tenemos que buscar la manera de, de enfocarnos cuál es esa línea cultural que tiene la organización y cómo la adapto al lugar y al equipo en el que yo estoy trabajando. Tener la data creo que es algo importantísimo, o sea, saber si tengo millennials, si tengo centennials, de dónde son mis colaboradores, qué valoran, qué no valoran, que eh, en el momento en el que yo entro a HDI es algo con lo que mis ojos brillaron, porque tenemos todos los datos y toda la información al alcance de todos lo que permite que podamos en realidad entender qué quiere cada uno de nuestros colaboradores uh -huh. a quién le tenemos que apuntar cuál es nuestra fuerza laboral activa los millennials los millennials son los que están moviendo en este momento todo nuestro todo nuestro entorno laboral y toda nuestra fuerza laboral son los millennials cómo adapto toda mi cultura para que los millennials que han sido todo un tema de conversación eh, se adapten y estén felices en el entorno de trabajo y no estén moviéndose de un lado a otro porque simplemente me quitaron un día de home office y entonces ya... Voy o, a o, renunciar. Sí, o porque llevo un mes y no me has promovido como manager. Oye, a ver. Yo creo que como cualquier entorno laboral, alinear expectativas es súper importante. La información, el análisis que podemos hacer con ella es vital. Eh, y esto me hace pensar mucho en una circunstancia puntual que es este análisis de millennial que yo leí hace poco un estudio dedicado a Global HR Talent Trends y que tiene que ver con el 52% de la población encuestada era población generación millennial. Y esa generación decía que uno de cada cinco colaboradores Decían que iban a cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, porque el trabajo ya no estaba respondiendo a sus necesidades. Es lo mismo que acompañar un paquete de asignación. No le sirve, bueno, aquí sí te hubiera servido la mudanza, definitivamente. Después de 20 maletas, la mudanza sí, pero habrá quien cambie la mudanza por un bono, por una autocompañía, habrá quien cambie, eh, no sé, un entrenamiento cultural. Por calidad de vida, por, no sé, me quedo pensando en habilidad de lenguaje, no solo corporativo, sino una diferente lengua, ¿no? En que promuevas el currículum de la pareja para que encuentre una ubicación diferente. Les pregunto finalmente, y creo que esta, esta pregunta sí es bastante importante: ¿han observado una relación directa entre la diversidad de sus equipos y la innovación dentro de la empresa? tienen alguna manera de medirlo, pero el hecho de que digan, tengo un equipo que tiene por lo menos tres personas trabajando en diferentes latitudes o de diferentes latitudes y lo hacen in-house, algo que sea más innovador, más creativo. Cuéntame, Jaime. Sí, daría tecnología, ¿no? Pero tiene un doble sabor okay. porque empiezan las competencias. Es el campeonato mundial de qué país es más innovador. Okay. ¿Entiendes? Entonces ahí lo que nos pasa es que tenemos dos grandes grupos de trabajo, uno en Argentina, otro acá en México y el, de, y el tercero está en, en, en Londres. Uh -huh. Lo que más se genera es competencia. Cuesta el trabajo en equipo, ¿verdad? Y eso el, ha sido el gran desafío en los últimos dos años. Okay. Pero es un proceso, ¿no? La empresa es relativamente nueva, no tiene más de siete años. Entonces, estamos todavía en esa etapa media adolescente, ¿no? De, de tratar de... De homologar y tratar de hacer que todos entiendan que tenemos una meta en común. Entonces, lo que más me cuesta es decir, oye, ¿qué tecnología usamos para esto? Y cada país trae su propio sabor y su propio interés. Eso nos está costando. A la larga, salen beneficiados a nuestros clientes porque le ofrecemos una gama más amplia, ¿verdad? Claro. Pero genera ciertas tensiones internamente. Hay que alinear la expectativa de la competencia, Tal, pero al cual. final, si hago algo en un país que, le, que me funcionó, puede ser que me funcione o no necesariamente en otro. ¿Ustedes? Dale, bueno, pues. de, desde mi lado, eh, bueno, Chop tiene participación en 57 países, entonces uh -huh. es muy común que nos enfrentemos a, a distintos usos horarios, a distintos idiomas, ¿no? Pero también a esta parte de de conectar con la gente, de identificar nuevos procesos, de adaptarlos de mejor manera, tener flexibilidad de poder eh, modificar procesos que en un país estén funcionando de una forma diferente a, a otra, ¿no? Y que esa forma sea más eficiente, pues bueno, ¿cómo podemos adoptarlo? Entonces creo que constantemente se, se viven en nuestro día a día estas, estas interacciones con, con distintas eh, personas en, ubicadas en distintos países que nos ayudan mucho a enriquecer proyectos y, y, y esta parte de procesos. ¿no? Ok. Mira, yo, yo te diría que para poder mirar temas también de culturales hacia afuera, yo lo empecé a ver primero internamente aquí en, aquí en México. Uh -huh. Y trabajar con una persona del norte es completamente diferente que trabajar con una persona del, de, incluso aquí de Ciudad de México o del sur, o, o, o sea, son, son dos perfiles completamente diferentes y lo que le falta al uno uh -huh. lo tiene el otro. Entonces, creo que lo más importante eh, que hemos descubierto también en HDI es cómo ponemos a trabajar, a pesar de las distancias que tenemos aquí dentro del país, es esos equipos también que se complementan los unos con los otros por la locación en la que, en la que están. Y ha funcionado muy bien. O sea, en realidad el poner a trabajar personas del norte con gente de, de Guanajuato y demás. Genera también que los procesos fluyan mucho más y que se vean cosas que, si tuviéramos solamente un equipo centrado en Ciudad de México, con personas de Ciudad de México, muy seguramente no se hubiera detonado, no se hubiera podido detectar ciertos aspectos importantes. Entonces, para mí lo más importante fue reconocer e identificar culturalmente dentro de México cómo son esos perfiles que hay. Y ponerlos a colaborar, ¿no? Es. Un entorno Así mucho es. más colaborativo, menos reactivo <laughs> y más predictivo. Me gustaría saber si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta o varias para los panelistas. Cuéntame. No está pensando en la... Hola, okay. Estaba pensando en la anécdota de Jaime de lo que pasa cuando hay cambios organizacionales y, por ejemplo, equipos de Londres no tienen flexibilidad mientras que equipos de Latinoamérica sí. Quiero preguntar si eso significa que si las empresas internacionales pueden imponer cambios en Latinoamérica mientras que en otros países tienen que adaptarse a ellos. Y otros países me refiero a Europa. y Europa. Mira, eh, el tema no lo tenemos resuelto. Es un problema que está sobre la mesa y que. La, el, tengo, tengo que pensar que mi compañía, el headquarter, está en Londres. Entonces, ahí se fundó la empresa. Pero si, si me preguntan, ¿quieres contratar más gente allá? No. No, porque es un problema como el que acabamos de ver. Entonces. Eh, Todavía es como una pregunta abierta. Es un desafío que tenemos todos los días. Eh, imagínate lo que me cuesta a mí explicarle a la gente de, de recursos humanos en Londres que es la PTU. En uh -huh, México. Uh -huh. Y que, y que no, ahora es, obligato, es este, eh, que obligatorio. No, ellos sí. lo confunden con el bono por desempeño. Y es, ha sido dos años de pelea. O sea, es un tema que culturalmente no hemos podido solucionar y que nos va a agotar, yo creo que, uno o dos años más hasta llegar a un consenso. Les agradezco muchísimo. Vamos a estar recibiendo el resto de sus preguntas, los panelistas y yo. Va a ser un gusto poderlas resolver. Mil gracias a mis colegas. Eh, ha sido un gusto. Me quedo con la capacidad de adaptación en equipos de liderazgo de Jaime, con la flexibilidad y la resiliencia de Paul y, evidentemente, con Vamos de lo global a lo general por parte de Fer. Muchísimas gracias. Gracias.